Bienvenidos a The Toffee Blues. Mi nombre es Alejandro Bedoya Banin y vamos a hablar de la previa del Burnley contra el Everton. El Burnley viene en la posición número 19 con 5 puntos, pero tiene un partido menos. Viene a perder contra el City 5-0 en la fecha pasada y además completa 4 partidos seguidos en el Etihad perdiendo por el mismo marcador. Le ganó en la fecha anterior a la del City, es decir, hace dos fechas, 1-0 al Crystal Palace en Thornmoor, o sea, de local. Y la fecha anterior a esta, empató de visitante contra el Brighton 0-0. En los últimos cinco partidos ha obtenido cuatro puntos. Eh, las lesiones más importantes que ha tenido en las últimas fechas, eh, digamos que a la hora de grabar este video, no se ha confirmado cuáles son los jugadores disponibles para el partido del sábado. Eh, son Nick Pope, el arquero, una de las eh, pérdidas más importantes. Roy Brady, extremo. Jack Cork, eh, volante. Phil Barley, defensa. Josh Brownhill, eh, volante. Y dale Stephens, volante. Todos se perdieron el partido contra el City. El Everton viene décimo con 16 puntos, pero el United, el Aston Villa y el City tienen un partido menos y tienen 16, 15 y 15 puntos respectivamente. Viene de perder en casa contra el Leeds para completar cuatro derrotas y una victoria en los últimos cinco partidos. Además, Díñez se mantiene fuera, eh, como sabemos, después de, de su lesión ligamentaria en el tobillo. Lo operaron y la, la, la operación fue un, un éxito, pero digamos que estará de entre dos a tres meses por fuera. Coleman es duda todavía, no, no se sabe. Nuevamente, repito, el video se graba antes de, de la conferencia de prensa, el, el día anterior al partido, que mencionaba los jugadores que estarán disponibles o no. El Borling obviamente juega 4-4-2, bueno, siempre juega 4-4-2, y su último 11 inicial fue el siguiente: Peacock, el arquero que reemplazaba a Nick Pope, el lateral izquierdo Taylor, los centrales Mi Tarkovsky eh, y el lateral derecho Lotton. Eh, por eso, digamos que el, la defensa no hay mayores cambios aparte de, del arquero. Eh, McNeil por izquierda, titular indiscutido del equipo. Benson, que es un buen Ahí el Burnley esperaría que se puedan recuperar Cork, Brownhill o Stephens para ocupar esa posición, que son jugadores importantes en el medio. Eh, Westwood es el otro volante que está jugando también, que podría, eh, digamos, mantenerse o eh, ser reemplazado por uno de los tres volantes que mencioné anteriormente. Jay Rodríguez jugó por derecha y Woody Barnes fueron los delanteros centros. El eh, Everton viene a tener graves problemas eh, en amplitud por las bandas, sobre todo por izquierda, donde más de una vez eh, jugadores como James y, y Ducuré realizaron pases en profundidad hacia la banda izquierda para un Digne que claramente no estaba. Eh, y pues si Woody se encuentra con problemas de perfil, entonces no va a tener toda la amplitud y no va a llegar hasta el fondo. Eh, regularmente buscó su, su perfil derecho y, y tiró centros desde esa manera, pero fueron poco efectivos, y cuando trató de hacerlo con izquierda fueron aún peores Ancelotti podría haberse tentado a volver a un 4-3-3 pero yo optaría y espero que Ancelotti también opte por mantener al línea 3 dado que sería útil contra los dos delanteros que, que tiene el, el, el Burnley y digamos el juego aéreo importante que tienen esos delanteros como Woods y Barnes eh, seguramente entonces planteémoslo con un 3-4-3 como han sido los dos últimos partidos del Everton, for en el arco. Pido nuevamente en Kunku de Wimbach izquierdo. Si esto no va a ocurrir, optaría por el 4-3-3. Dado que no tenemos un, un lateral que poner generar amplitud. Y si va a jugar Iwobi, perdón, eh, Delph como lateral izquierdo, pues digamos que tendría que ser. Pero si va a ser un 3-4-3, tiene que ser en Kunku. No Iwobi, no Delph. Tiene que ser en Kunku. Los centrales serían Holgate, King y Godfrey. Nuevamente. Y eh, Woy como win derecho. Jugó su mejor partido como win back derecho. Eh, nuevamente, entonces volverá a win back derecho. Coleman es duda, entonces no, no sabemos si puede jugar allí. Y Kenny, sencillamente, no, no parece tener la confianza del técnico. Eh, Alan y Dukure serían los volantes. Y James y Richardson jugarían detrás de Dominic Alberto. Este sería el planteamiento del partido eh, para la previa. Esperamos que Leverton pueda volver a, a ganar y que encuentre algo de fluidez. Eh, digamos que se viene un, un, un mes bastante complejo. Y, y sobre todo los problemas con amplitud de los laterales están, están siendo una situación bastante compleja que, que le resta mucho en generación de fútbol a Leverton. Entonces, esperamos que pueda jugar en Cuncu, que Ancelotti le dé la confianza y que en Cuncu logre tener un buen partido para que se mantenga eh, digamos, siendo titular hasta que vuelva a Diñe, claramente por, por la congestión de, de la cantidad de partidos que va a haber este mes eh, y empezando y empezando enero, entonces tendrá que rotar y seguramente de volverá a jugar. Espero que hoy no vuelva a jugar de hoy muy izquierdo, eh, pero bueno, digamos que es algo que, que tiene que ocurrir debido a las lesiones. Pero esperamos que un Kunku pueda jugar nuevamente.